Ya estamos de regreso. Y ahora te vamos a presentar prendas que no pueden faltar en tu armario. Hola amigos de Entre Gente, comenzamos ya con nuestro segmento de moda masculina. El día de hoy tenemos una misión importante porque vamos a encontrar y vamos a buscar las 10 prendas que no pueden faltar en tu armario. Por supuesto, me encuentro acompañado de mi amigo Omar, que muy gentilmente nos va a poder guiar en este proceso. Omar, ¿qué tal? Bienvenido Entre Gente. ¿Qué tal, Piero? Muchas gracias por la invitación y nuevamente para poder asesorar a todos sus hogares y que puedan tener estas 10 prendas indispensables básicas en tu armario. Para comenzar, Omar, es importante vestir de abajo para arriba, de arriba para abajo. ¿Dónde podemos comenzar? Primer tip. Es una buena pregunta, Piero. Usualmente las personas tienden a poder comenzar desde el saco, desde la camisa, desde el polo, desde el tren superior. Pero lo que yo les recomiendo es que puedan comenzar desde el calzado, es decir, desde la parte inferior. ¿Por qué el calzado? A ver, coméntame, Omar. Sucede, Piero, que cuando tú eliges el calzado, tú ya estás eligiendo el estilo al cual, o el estilo que vas a elegir para ponerte, en este caso el outfit. Si digamos tú eliges un calzado o una zapatilla blanca, tú ya sabes que es un estilo bastante informal. Pero si eligieras un zapato negro, con un estilo mucho más, digamos, para traje, pues ya sabes que por ahí va a decantar algo más casual. Claro. El día de hoy precisamente nos vamos a enfocar a jóvenes desde los 20 años hasta los 40 años. Sí, 40, 45 y para todos los que se sientan jóvenes de espíritu. Importante. Omar, ¿por dónde comenzamos? Bien, Piero, bueno, como les comenté, con el calzado, que es la primera pieza que tienes que elegir. Como verás, este es un calzado negro, es un estilo bastante, se puede decir, contemporáneo. Clásico también. Clásico, y bueno, aprovecho para decirles que el calzado con punta recta ya no va. No, ya está no va. En temporada. Sí, por favor, punta cuadrada, zapatos punta cuadrada, no van. Apunten en casita, ¿eh? Sí, no estén comprando esos calzados porque ya son anticuados. Esa era de la época de los 90, ya no estamos en los 90, estamos 2000 y pico. Y bueno, este es un calzado que sí tienes que utilizar. Es, mira, Piero, ¿qué tal? ¿Te gusta? Es bien práctico. De verdad versátil. Que me encanta. Yo soy medio formal y siempre me gusta usar pues los zapatos. En colores, ¿cuáles serían los más básicos para poder tenerlos en cuenta? Tienes ese color negro. Negro. Y también siempre yo sugiero que puedas tener un calzado marrón. Tienes acá el estilo formal y acá tienes el estilo casual. Este calzado marrón, por ejemplo, tú lo vas a poder combinar, digamos, con polos, polos cuello camisa, blazer, etc. Importante entonces, ¿no? No puede faltar nunca en tu armario, ya sabes, color negro o calzado color marrón. Así es, Piero. Entonces, continuamos, muy bien, Omar, gracias. Seguimos con la siguiente prenda, atentos en casita, vamos a ver. Sí, la siguiente prenda que nos toca poder elegir ahora sí es la camisa blanca. La camisa blanca, ¿por qué este color básicamente? Bueno, vamos a mostrar la camisa blanca que tenemos. Qué bonito. ¿Por qué? Porque es una prenda esencial en tu guardarropa, vas a poder utilizarlo con todos los outfits que te puedas imaginar y además que el color blanco le va a todo tono de piel. A todos los colores de piel, entonces importante punto. Este color blanco a veces suele ensuciarse pues rápidamente, ¿no? Sí. ¿Qué otra opción podríamos tener en cuenta? Bueno, en colores. El blanco va sí o sí. Pero o sea, sí o sí si tiene ensucia, que ir. Bueno, ya por que favor, lavar. Por favor. Pero la segunda opción que también tiene que estar en camisas es la camisa en color celeste acero. Celeste bebé a rayas. Ah, qué bonito, me encanta esta camisa, ¿eh? Sí, es muy bonita, esta la puedes lucir con blazer, la puedes utilizar con jeans, con pantalones, por ejemplo, esos chinos que le llaman, que es un corte un poco más casual, y lo puedes lucir, por ejemplo, con los zapatos marrones que te mostré hace un momento. Y lo más importante que hoy en día los jóvenes en general que tienen diferentes profesiones, tranquilamente la pueden adaptar para su forma de vestir diaria, ¿no? Claro, por supuesto. Y es más, tú puedes utilizar, digamos, esta camisa si la quieres un poco más formal, te sugiero que no lleven estos botones. ¿No? Lo sacamos. Lo sacamos. O que te compres una que no tenga los botones de acá. Y si quieres un estilo mucho más casual, pues puedes optar por estos botones. Es más, Piero, también los botones, como verás, generan un contraste. Es decir, el color es diferente a la tela. Tú puedes optar por botones de este tipo o botones de color blanco. Ambos se ven bien. ¿Y la forma de llevarlo cómo sería? Por ejemplo, si no uso ni un blazer o así como estoy yo, lo remangamos, lo ponemos debajo del pantalón o suelto. Algunos lo usan suelto también. Va a depender del momento, Piero. Digamos, si estás en una reunión de negocios o estás en una situación muy formal, pues no te sugiero que te remangues, en este caso, los puños, ¿no? Lo que sí podrías hacer, y si estás en una ocasión muy informal, sí lo remate, remangas los puños, puedes abrir un poco más la camisa, puedes sacar la camisa del pantalón y se va a seguir viendo bien. Inclusive hasta con bermudas la puedes llevar. Importante punto, entonces. Siguiente prenda que vamos a observar, claro, Omar. Sí, pero siempre los varones nos olvidamos de las camisetas blancas. Definitivamente. Sí, siempre tienes que tener estos dos colores. Primero el blanco y en segundo lugar tienes el color gris claro.
estos dos tonos son neutrales, son versátiles, combinables con todo tipo de capas, es decir, chaquetas, chompas, camisas. Importante. Si nos ponemos, por ejemplo, una camisa, algunas personas suelen usar cuello redondo. Ajá. ¿Es recomendable? ¿No? Bueno, depende. Si es un cuello redondo y solamente es el polo, puedes utilizarlo, o la camiseta. Okay. Pero si me estás comentando que te vas a poner dentro de una camisa, no va. El polo redondo, por favor, no va. El cuello redondo no va porque no se ve estilizado, se ve el color del polo. Y peor aún, si es negro, menos todavía. Y si algunos jóvenes quizás lo usan con la camisa abierta, ¿va o no va? Bueno, si es que es la camisa abierta, podría ser, Piero, pero yo te sugiero que es mejor este tipo de cuellos. ¿Por qué? Porque tú sabes, los varones nos caracterizamos por tener una imagen bastante masculina. Entonces, estos cortes en V, de alguna forma, ayudan a crear esta proporción, esta simetría. Entonces, te afinan el rostro y además te generan ese cuerpo, esa imagen en V. Lo voy a comprar sí o sí en V, en este caso. Sí. Porque, veo, algunos dicen que también el color negro no puede faltar. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, va a depender del tono de piel, como te digo, Piero. Puedes usarlo así, pero va a depender qué capa vas a tener encima. Sí, digamos, puedes utilizar un polo negro, pero encima puedes tener un blazer gris, una chompa crema, entonces va a haber un contraste. Pero si te pones el color negro y quizás la piel no te ayuda, no se va a ver bien. Okay. Puedes usarlo así, pero no se va a ver bien. Perfecto, Omar. Seguimos entonces con más prendas. Recuerden, el tema del día de hoy son las 10 prendas que no pueden faltar en su armario. La siguiente, Piero, es el polo cuello camisa, que para muchas personas a veces les parece un poco anticuado, pero yo les digo, llévenlo, caballeros, a las damas les encanta este tipo de polos. Y bueno, yo también sé que te vas a sentir súper bien porque es muy combinable. Lo puedes utilizar con blazer, chaquetas, polos, bermudas. Se ven geniales. En este caso, ¿con qué tipo de casacas o blazer podríamos utilizarlos? Bueno, yo te sugiero que te puedas poner con una chompa a botones, por ejemplo. Se ve genial. Esas chompas tipo blazer, entre comillas, que son tejidas de lana con botones anchos, se ven súper bien. O también puede ser una chaqueta, claro, de tipo, este material se llama drill. Y una simple, básica, sin estampado, sin rasgado, y se ve genial. Muy bien, Omar. Realmente estamos aprendiendo bastante con ese tema. Y suele pasar, Omar, y por ejemplo he visto a muchas personas que hacen deportes, ¿no? Básquetbol, fútbol, voleibol, y se quedan con el buzo todo el día. Toda la semana. Toda la semana inclusive. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que, sobre todo, jalón de orejas para los huancaínos en general. Por favor. No lo veo tan bien que utilicemos todos los domingos buzo. El buzo tiene una función. Si vas a hacer una actividad deportiva, pues el buzo va genial. Claro. Pero para salir de paseo con la familia o con los amigos, yo creo que no va el buzo. El buzo puede ser nuevamente por una actividad deportiva, pero yo te sugiero, opta por un estilo mucho más casual. Te estoy dando más opciones, polos, cuello, camisa, chaquetas, y te vas a sentir mucho mejor, ¿no? O sea, importante, ¿no? Qué bueno es sentirse bien con uno mismo, sí. Y aparte estar a la par, pues, con la moda, que hoy en día es tendencia mundial en todos los países, ¿no? Sobre todo eso, y también, Piero, que es la imagen tuya la que está hablando, ¿no? Te ves mucho más profesional, las personas que te ven también cambian la forma, hasta cómo te tratan, ¿no? Como te ven, te tratan, entonces ten mucha consideración ahí. Buen punto, Omar. Seguimos entonces con las prendas, a continuación, vamos, el terno. Claro, en este caso tenemos el saco de un terno, ¿no? Claro. Entonces, la vez pasada les comenté que ustedes no pueden utilizar el saco del terno como si fuera un blazer. Pero lo que sí puedes hacer, Piero, es mandarte a hacer un saco o poder entallar un saco a un corte tipo blazer. Entonces, eso te permite la versatilidad de utilizar el pantalón del traje y también el saco. Entonces, esto, digamos, lo puedes utilizar con la camisa blanca para un look mucho más, digamos, mucho más formal, de repente para la oficina. Claro, es un smart casual, se llama este estilo. Qué bonito. Un casual de negocios. Se ve súper bien. Adicional a esto, Piero, le puedes poner un pantalón khaki, por ejemplo. Y es un estilo más casual. Claro. ¿Quieres formal? Genial, le pones el pantalón del terno. Obviamente. Claro. Entonces se ve bien. El color azul está de moda, ¿no? Así es. Es un básico imprescindible. Nunca debe faltar en tu closet siempre un terno azul. ¿Qué sucede cuando algunas personas de repente tienen su terno, pero lo usan focalizado, brillante? ¿Tú qué opinas sobre eso? Satinados. Esto? Satinados, exactamente. Bueno, satinados. Yo creo que los sacos o los trajes satinados son para ocasiones muy elegantes y solamente para esas ocasiones, no cuando, digamos, vas a ir con los amigos, con la pareja, a la cita de la noche. Sacos satinados no van. Eso es para No voy a cometer ese error. El padrino podría ser, o el director de ceremonia, bien, ¿no? O digamos, es una situación muy formal, pero para pequeños eventos no creo. Por favor, a tener en cuenta esos puntos importantes. Uh-huh. Y por ejemplo, suele pasar que hoy en día los jóvenes en general quieren usar la ropa pegada, ¿no? Y a veces son también flacos, delgados. Slim fit. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Yo creo que la proporción es importante. Siempre debes de buscar la proporción en tu imagen.
Si es que eres una persona delgada, genial, puedes trabajar en base a volúmenes, pero no significa que, digamos, vas a utilizar prendas muy grandes. Te soy sincero, Piero, yo no soy muy partidario del estilo oversize, que es llevar la ropa holgada, porque creo que no va conmigo, no me gusta a mí, pero respeto a las personas que les pueda agradar, quizás a los más jóvenes. Pero si quieres buscar una imagen mucho más profesional, la ropa a tu medida. Y por ejemplo, ahora vamos a pasar al tema de los pantalones. La correa. Ah, la correa. Perfecto, sí. Correas. Bueno, acá Piero te muestra, esta es una correa negra entera, básica, que todo caballero tiene que tener. A ver, un segundo, acá queda la correa. Tenemos estos tres tonos. Tienes la correa negra, tienes un color marrón un poco más intenso y también un marrón un poco más oscuro. Entonces tienes que tener ya sea marrón A o marrón B, pero siempre el negro. Cualquiera de los dos tipos o colores de correa tienen que estar en tu guardarropa. Y también es importante combinarlos con los zapatos que llevamos. Claro, por supuesto. Favor, ¿eh? Usualmente dicen, no, que ya los canales de moda dicen que ya no puedes combinar, pero, o sea, estamos buscando una imagen profesional, por eso partamos desde ahí. Es una imagen profesional, no es una imagen de vanguardista, de la moda, que quieras presentarte a tu trabajo, ¿no? Entonces, sí o sí, ya saben, ¿eh? Siguiente tips que hemos aprendido el día de hoy en Entre Gente, tienes que combinar el color de tu correa con tu zapato. Omar, ahora pasamos a los suéteres, que tampoco no pueden faltar en nuestro clima, que realmente hace mucho frío y hay que abrigarnos siempre. Suéteres o chompas. Mira, Piero, tenemos estos dos colores, este tipo de suéteres. Tienes uno, la chompa o suéter color plomo plata, cuello V, que es un básico en tu armario que tienes que tener. Y también tienes esta chompa o cardigan, perdón, a botones en color azul marino. Ambos tienen que estar en tu armario, Piero, porque tú puedes combinar con polos, con camisas, el estilo casual o formal, dependiendo de la ocasión en la cual te vas a presentar. Omar, ¿y qué pasa, por ejemplo, los jóvenes? Hoy en día no se visten con colores muy clásicos. Ellos decían rojo, naranja. ¿Tú qué opinas sobre esto? Hay un código, claro, exacto, excelente, Piero, buen punto. Hay un código en el cual tú tienes que tener al momento de organizar tu guardarropa. Tú puedes tener prendas de temporada, perdón, prendas básicas o de fondo, que son estas, que sí o sí tienes que tener y tienes que estar comprando, viendo qué tal es el estado. Pero también puedes tener prendas de temporada o de moda, de tendencia. Digamos, por ahí los polos florales, las camisas animal print, con bordados, tachas, etc. Genial, puedes tenerlas, pero no puedes llenar tu closet de ese tipo de prendas. ¿Por qué? Porque la moda cambia así. Y si cambia, te vas a quedar con toda la ropa anterior y no vas a saber cómo combinarla. Y por ejemplo, he visto chompas que son mucho más gruesas, un poco más toscas. Claro. También deberíamos tenerlo como prendas básicas. Podría ser en Huancayo que hace frío, sí, para que lo puedas tener como una capa externa, más no, digamos, cometas el error de ponerte una chompa de lana, gruesa, con tejido, sos tremendo y detalle. Encima un blazer, por ejemplo. No va. Okay. Puedes utilizar estas chompas, por eso te presento que son delgaditas, de tejido algodón, que abrigan, sí, pero puedes utilizarlas hasta con un blazer, ¿no? Y se ven súper bien. Perfecto. Ahora sí, Omar, vamos a pasar a los pantalones. Los pantalones. Bien, Piero, este es un pantalón de color beige o khaki. ¿Sí? Se conoce como un five pocket, significa cinco bolsillos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es un básico indispensable que tiene que estar en tu armario siempre ese pantalón. Ya depende del corte, si pues contigo va el estilo slim como el de acá, que es un semi pitillo, genial. Pero eres clásico, te gusta el corte recto, también. Cualquiera de los dos cortes es bueno, obviamente considerando la proporción de tu imagen, pero sí o sí, este color y este pantalón tiene que estar. ¿Qué te parece, Piero? Perfecto, me encanta. Pero lo que tú comentabas es muy importante. ¿Hasta qué punto me puedo poner mi pantalón pitillo y hasta qué punto no lo debo de hacer? Bueno, si la figura que tienes te ayuda a poder utilizar un pantalón mucho más entallado, genial, lo puedes utilizar. Si por ejemplo eres muy flaco, imagínate. Bueno, no te va a ayudar mucho un pantalón pitillo. O bueno, podrías hacer esto, jugar con colores. Si digamos eres una persona flaca, delgada, puedes utilizar un pantalón que sea color claro. ¿Por qué? Porque el color claro te ayuda a generar volumen, te hace ver mucho más amplio. Si te pones un pantalón negro, encima eres delgado, pues vas a parecer que estás con unas leggings y estás por ahí desapareciendo mientras vas caminando. Muy bien, seguimos entonces con otro color. Bueno, eso sí no puede faltar y es de ley que sí o sí tiene que estar en nuestro armario, ¿no? Este es el pantalón jean clásico azul. Bueno, acá tiene un ligero detalle para ponerle un chispazo de moda, pero si es entero azul, mejor.
¿Por qué, Piero? Porque esto lo puedes utilizar con blazer, por ejemplo, con una camisa. Pero también le puedes agregar, digamos, el toque más casual con ese polo cuello camisa que compramos al inicio y se ven espectaculares. Entonces, este es un pantalón versátil que sí o sí tienes que tener en tu guardarropa. Puedes tener pantalón negro, puedes tener pantalón guindo, puedes tener a cuadros, etcétera. Pero esto tiene que estar sí o sí. ¿Y qué hay si de repente a algunos jóvenes les encantan las aplicaciones, rasgados? ¿Es recomendado para, como prenda básica? Como prenda básica, no. Prendas básicas es tal cual el pantalón que estás puesto y tal cual el que estamos apreciando. Son prendas que van a combinar absolutamente con todos. Entonces, bueno, yo te recomiendo que sí o sí tengas este tipo de prendas en tu guardarropa, más las rasgadas, puede ser como complementario, más no como el elemento principal. Perfecto, Mar. Realmente el día de hoy hemos aprendido junto a ti. Gracias por guiarnos. Gracias por la invitación. Ya saben, no hay excusa para no verse bien. Es importante la imagen porque como te ven, te tratan. Como de tú todas bien lo maneras, decías. Mantener la imagen profesional siempre, Piero, porque Huancayo es chiquito, todos nos estamos observando acá. Entonces siempre es primordial tener ello, ¿no? Imagen profesional. Muy bien, Omar. ¿Últimas recomendaciones ya para poder despedir este segmento? Bueno, básicamente que por favor los caballeros no olviden de lustrar los zapatos, que es lo que siempre se olvida. Yo sí me he venido bien lustrado. Sí, por favor. Obligatorio. Omar, muchas gracias. Esto fue todo en este segmento. Espero que lo hayan disfrutado. Y es hora de despedirnos. Así que, chau, chau.